La familia chilena que sobrevivió al accidente del crucero italiano Costa Concordia llegó a nuestro país. Junto con relatar las horas más difíciles de la emergencia, criticaron la poca preparación de la tripulación del barco. Los trincados Feland fueron recibidos en el aeropuerto internacional por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Fernando Alfonso Silva. El matrimonio y sus tres hijos relataron la experiencia vivida el pasado viernes mientras viajaban en el crucero Costa Concordia. Nuestro bote salvavidas se dio vuelta y quedó así, por eso no pudimos salir en ese. Entonces los de arriba caían sobre los de abajo y tuvimos que volver del bote salvavidas al barco, digamos, escaramándose. Entonces habían niños chicos abajo que uno aplastaba. Todos estábamos aplastados, ella apenas podía respirar. Entonces volver a salir, volver al barco, para de ahí empezar a escalar, como dijo mi marido, tratando de seguir a Felipe para ver si uno podía salir. Nosotros, esto fue un cuarto para las 10, nosotros logramos llegar a Giglio a las 2:30 de la mañana. No puede ser que los barcos los manejaran, con todo respeto por su labor, los cocineros, por ejemplo. No puede ser que en el barco habían dos personas y uno decía, tíralo hacia acá, no, para el otro lado. Entonces uno decía, ¿me subo a esto o no me subo a esto?